Hola, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a una nueva emisión de nuestro programa Conversaciones en el Círculo 13. Hoy nos acompaña Elisenda Ballester, que es la directora de comunicación corporativa de Henkel Ibérica. Bienvenida, Elisenda, y gracias por acompañarnos. A vosotros, muchas gracias. Elisenda, ¿cuánto tiempo llevas en Henkel? Y háblanos un poquito de la empresa y su actividad. ¿Qué os dedicáis? Pues mira, yo llevo en Henkel Ibérica ahora pues 12 años ya. Vaya. Entré en mayo del 2000. Uh-huh. Y bueno, es una empresa bastante grande y en la que tenemos muchos negocios diferentes. Tenemos el negocio de detergentes, que quizá en España es por la parte que somos más conocidos, que representa casi el 50% de la facturación, con marcas tan conocidas como Pip Express, Dixan, Estrella, Mistol, Neutrex, etc. Después tenemos la parte de cosmética, que tenemos dos áreas, ¿vale? Una que sería la área de gran consumo, con marcas también emblemáticas y con mucha historia dentro del país, como Licor del Polo, La Toja, Gliss, etcétera. Y después tenemos la parte más profesional, la parte de peluquería, con la marca Schwarzkopf, ¿no? El logo de la cabecita negra. Y después el último negocio que tenemos es la parte de los adhesivos, que también tenemos la parte más de gran consumo, que serían marcas como Prit o Loctite Superglue 3, ¿no? Que no utiliza el pegamento de Loctite para reparar cualquier cosa. Y después toda la parte industrial, que quizá es la menos conocida, pero en la que estamos presentes en toda la industria. O sea, un adhesivo no se ve, pero es súper importante. Por ejemplo, los coches tienen kilos y kilos de adhesivos, y la verdad es que no se conoce lo que serían sus beneficios, pero poco a poco, ¿no?, la industria de automovilística va quitando lo que serían los remaches, porque los remaches, cuando hay un tema de un accidente, tienen la posibilidad de que salte, ¿no?, el tema de carrocería, y en cambio un adhesivo lo que tiene es la capacidad de absorber toda la energía del impacto y es mucho más seguro. Por ejemplo, el tema de los móviles, de las tabletas, de todas estas cosas, también lo que hacen es que tengan menos peso todo el tema de electrónica y tengan mucho más beneficios a nivel de consumidor final. Fíjate, estoy segura que todas las marcas que has mencionado, los productos, los utilizamos de manera cotidiana. Eso espero. Y la verdad es que nunca lo vinculamos a una empresa en concreto, ¿no? Siempre piensas en aquel producto, ¿no? Elisenda, aprovechamos que vienen invitadas de diferentes sectores para preguntarle sobre su visión del estado de su sector. ¿Cómo está afectando la crisis económica en vuestro sector? A ver, como he dicho antes, nosotros claro, tenemos como tres sectores diferentes, ¿no? Lo que pasa es que nosotros podíamos decir de que, aunque sean tres negocios diferentes, podíamos englobarlos en lo que sea la parte más de gran consumo, tanto los detergentes como la parte de cosmética y un poco los adhesivos, y la parte más industrial, ¿no? La parte industrial, hay una parte de que nosotros trabajamos en el tema de la construcción, que realmente se ha visto muy afectada en lo que es en España, ¿no?, por todo el tema de la crisis inmobiliaria, todas estas cosas, pero sí que estamos viendo oportunidades de negocio, ¿no?, en otro tipo de industrias, y estamos trabajando hacia allí, ¿no? Todo el tema, pues, que comentaba antes, ¿no?, todo el tema de la electrónica, todo el tema del boom, ¿no?, de todo lo que serían los smartphones, todo el tema de tabletas, etcétera. Y después la parte de gran consumo, pues estamos peleando duro, porque evidentemente, ¿no?, pues el consumidor, ante estas circunstancias, ¿no?, complicadas, mira mucho más lo que sería el tema, ¿no?, en qué invierte su dinero, ¿no? Entonces nosotros lo que fomentamos principalmente es luchar, ¿no?, frente a estas circunstancias a través de innovación. Nosotros somos una empresa desde el principio de todo, porque tenemos más de 134 años de historia. Nos fundó un señor alemán, que se llama Fritz Henkel, o sea que Henkel es un apellido, y la compañía, el 50% de la empresa continúa siendo de la familia Henkel, y fuimos los primeros en inventar el primer detergente del mundo. Fíjate. Y además el primer champú del mundo, cuando adquirimos en el 95 Schwarzkopf. Por lo tanto, lo llevamos, siempre decimos, un poco en el ADN de la compañía. Y es lo que nosotros creemos, ¿no?, que frente a este entorno debemos hacer, invertir en innovación. Dedicamos el 3% de nuestras ventas a I+D y tenemos más de 3.000 personas en todo el mundo para continuamente desarrollar estos nuevos productos para satisfacer las necesidades del consumidor. Porque sabemos que el consumidor se encuentra, ¿no?,
aquel producto que le satisface su necesidad que no está cubierta está dispuesto a pagar un poquito más por ello, y es la manera de luchar contra la marca privada. Por supuesto. Pues Elisenda, si te parece, damos paso a la publicidad y volvemos en pocos segundos. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En la Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa. Llum. Gas. Persones. Bueno, esto pasa muy rápido. Ya estamos de nuevo con vosotras y con vosotros. Elisenda, ¿cuál crees tú que es nuestro futuro a corto y a medio plazo? ¿Sobreviviremos? No tengas duda, Elena. Segurísimo. A ver, la verdad es de que, claro, cuando lo miramos en el corto plazo, ¿no?, y ves a la gente preocupada en su día a día para, ¿no?, para enfrentarse a estas dificultades, la verdad es que cuesta, ¿no?, tirar un paso para atrás y verlo en más perspectiva. Pero, por ejemplo, como compañía, nosotros, como te he comentado antes, ¿no?, con más de 134 años de historia, claro, crisis han habido muchas. Sí. Y algunas incluso mucho más dolorosas y mucho más complicadas que esta de ahora, ¿no? Pues después de guerras mundiales, ¿no? Uh-huh. Y nos hemos recuperado. Entonces yo creo que la capacidad humana es ilimitada y que lo que tenemos que hacer, ¿no?, es, bueno, seguir, ¿no?, con el optimismo y con la fuerza y con el entusiasmo de tirar para adelante, y las cosas irán mejorando, pero sobre todo con trabajo y con esfuerzo. Pues sí, y con mucho optimismo, como tú decías, ¿no? Sí. Elisenda, en tu empresa, ¿cuál es el peso en porcentaje de las mujeres profesionales, más o menos? ¿Hay mucha presencia? Pues mira, este tema nosotros en el 2008 empezamos a trabajarlo con mucha fuerza y desarrollamos un plan de igualdad dentro de la compañía para darle mucho más peso dentro de la organización. Nosotros no lo vemos solo como un tema de género, sino que lo vemos como un poco más amplio, ¿no? Un tema que nosotros gestionamos como la diversidad. Ajá. Nosotros como compañía, ¿no?, que estamos en 125 países, imagínate, ¿no?, la cantidad de culturas, la cantidad de idiomas, la cantidad de maneras de ver las cosas y de puntos de vista. Creemos que es una virtud de la compañía y que, por lo tanto, es una ventaja competitiva frente, ¿no?, a otras compañías. Por lo tanto, que debíamos gestionarlo de alguna manera más potente, ¿no? En el tema de género, nosotros a día de hoy en Henkel Ibérica tenemos casi ya un 40% de presencia femenina, sí, y vamos aumentando. Y además, a nivel internacional, nos hemos puesto un objetivo, que es que cada año entre el 1 y el 2% tenemos que aumentar presencia femenina en lo que sería el nivel de management. Y esto, bueno, también, ¿no?, nos implica que poquito a poco, ¿no?, tenemos que ir trabajando todos estos temas. Henkel fue reconocida con el distintivo Igualdad en la Empresa por el Gobierno de España. ¿Tiene algo que ver con lo que nos acabas de comentar? Explícanos un poquito. Sí, la verdad es que como en 2008 pusimos en marcha este plan de igualdad, que además estamos muy contentos porque no lo pusimos solo en marcha a nivel de empresa, sino que de acuerdo con lo que sería el comité de empresa y todo el tema sindical de la compañía. Por lo tanto, es un proyecto, ¿no?, con muchas personas implicadas, y gracias a este proyecto en el que hemos puesto, ¿no?, una serie de primero hicimos un diagnóstico de cómo estaba la compañía, y después hicimos un plan con una serie de acciones para ir desarrollando, y a raíz de todo este desarrollo de todas estas acciones fue cuando, ¿no?, el gobierno, el ministerio,
nos dio el reconocimiento, que solo han sido, si no recuerdo mal, 39 empresas en toda España que han recibido este reconocimiento. Y nos sentimos muy orgullosos por este tema. Y, por ejemplo, en el tema del comité de dirección a nivel local de Genkel Ibérica, pues hemos pasado de que no había presencia femenina y que estamos ahora ya también en un 38% de presencia femenina, y seguiremos apostando por todo este tema de la igualdad. Fenomenal, Elisenda. Y ahora dinos, ¿cuáles son tus proyectos de futuro y los de la empresa Genkel? Pues a nivel de proyectos futuros míos, pues la verdad es que como profesional todo el tema de comunicación me encanta, me apasiona, o sea que el futuro me veo siguiendo en este campo. Y la verdad es que estamos trabajando en todo el tema que sería toda la parte digital y toda la parte de social media, y la verdad es que tiene un potencial enorme, que si te pones dentro, te cautiva. Sí. Y por lo tanto yo creo que el futuro, ¿no?, dentro de la comunicación, ¿no?, ya es, pero aún será mucho más importante. Pues, y a nivel de la compañía, pues nosotros como futuro de la compañía ya lo estamos trabajando, lo trabajamos en el pasado, lo seguimos trabajando en el presente y en el futuro, pues nosotros apostamos por el tema de la sostenibilidad a tope. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que nosotros, como te he comentado antes, innovamos constantemente y nosotros nos hemos puesto un objetivo de que el 30% de nuestros productos nuevos que lanzamos en el mercado tienen que como mínimo impactar en una área focal de sostenibilidad. Ajá. O bien de que cuando tú lo utilizas, un detergente, pues consumas menos agua. O que bien cuando utilices un champú nuestro, tenga los ingredientes naturales, etcétera, ¿no? Sí. Pero apostamos claramente sobre el tema de innovación sostenible, porque creemos, ¿no?, de que poco a poco va a haber más personas en el mundo y los recursos son los mismos. Por lo tanto, como compañía, ¿no?, tenemos una responsabilidad de intentar hacer más con menos. Muy bien, Elisenda, no sé si quieres añadir algo más o... Pues nada, muchas gracias por haberme invitado a esta tertulia y encantada de cualquier cosa. Pues gracias a ti por haber venido, esperamos que vuelvas a acompañarnos en corto plazo. Y a todas vosotras, a todos vosotros, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.